Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yanax Arbatra y el día de hoy vamos a ver una canción super cool de una banda que se llama Rammstein. Es Du hast, así que chéquense cómo va. Para esta canción vamos a utilizar tres acordes, empezando en el riff número 1, que son La con quinta, Sol con quinta y Mi con quinta. Recuerden que nuestros dedos es dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. En esta canción solamente vamos a utilizar el dedo 1 y el dedo 3. De esta manera, utilizando en el acorde de La con quinta, con un slide hacia el acorde de Sol con quinta. Así. Reitero. Muy fácil. Después pasamos al acorde de Mi con quinta. Aquí vamos a usar una técnica que se llama palm mute. Lo toco completo. 3, 4. Como verán, el plumilleo en el Mi con quinta es abajo, 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 arriba, abajo, abajo. Reitero, 3, 4, abajo, 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 arriba, abajo, abajo. Completo, esa frase sonaría así. En esta siguiente parte, los acordes son exactamente los mismos. Lo único que cambia es que vamos a hacer un pequeño pull-off en esta nota, Sol, así. Reitero, para que suene de esta manera. Y la rítmica en el Mi con quinta va a cambiar un poco que la anterior. Sería igualmente con palm mute, abajo, 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 arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Completo la frase sonaría así. Nuevamente, 3, 4. Ahora vamos a hacer lo mismo con metrónomo a 90 bits por minuto. Vamos a utilizar primero el acorde de Sol con quinta, pasando de igual manera con un slide hacia La con quinta, de esta manera. Y la rítmica es exactamente la misma que la parte 1 del riff 1. Sonaría de esta manera. 3, 4. Reitero, 3, 4. Bien, ahora vamos a pasar de La con quinta a Do con quinta, igualmente con slide, de esta manera. Nuevamente. Y la rítmica también es exactamente igual que la primera frase del riff 1. Quedaría así. Nuevamente, 3, 4. En esta última parte del coro vamos a hacer un slide, pero no nos vamos a detener en la siguiente nota, que sería Re con quinta, sino que vamos a pasar por ella y regresar hasta Si con quinta, de esta manera. Reitero. Completa esa frase sonaría así. Reitero. 3, 4. 3, 4.
Ahora vamos a poner el metrónomo a 90 beats por minuto para que puedan apreciar cómo es el coro. Les haya gustado mucho este video, no olviden suscribirse al canal, darle like y seguirme en mi página de Facebook que va a aparecer aquí. También pueden dejarnos sus comentarios diciendo qué rolas les gustaría aprender. Gracias y cuídense mucho.